This message, The Perfection, by Brother William Marion Branham, was delivered on Good Friday evening, April 19, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje La Perfección fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día de Pascua, viernes en la tarde, 19 de abril de 1957, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. To worship together with you. And now, just before the message, I have my good friend here on the platform tonight, Dr. Lee Vail, First Baptist Church at Lima, Ohio, who was one of my sponsors at the Lima meeting. Y estar aquí para adorar junto a ustedes. Y ahora antes del mensaje, tengo a mi buen amigo aquí en la plataforma esta noche, el Dr. Lee Vail, de la Primera Iglesia Bautista de Lima, Ohio, quien fue uno de mis patrocinadores en la reunión de Lima. I asked him coming down tonight if he would just say a word to the congregation, maybe pertaining to the Lima meeting for the next moment or two. And I'm happy to introduce to you tonight Dr. Lee Vail, another Baptist that's got the Holy Ghost. Le pedí camino acá esta noche si tal vez le decía algunas palabras a la congregación tocante a la reunión de Lima por unos momentos. Y me da gusto, alegría presentarles en esta noche al Dr. Lee Vail, otro bautista que tiene el Espíritu Santo. Amen. God bless you, Brother Vail. Thank you. That was all pretty strong for a Baptist pastor, wasn't it? Well, we are very happy to have Brother Vail with us, and certainly the doors are open for him to come back and visit us at any time he can. Amén. Dios también lo bendiga, hermano Vail. Todo eso fue bastante fuerte, viniendo de un pastor bautista, ¿no es así? Bueno, nos da mucho gusto tener al hermano Vail con nosotros, y desde luego, las puertas están abiertas para que él regrese y nos visite en cualquier momento que pueda. And now, tonight, tomorrow night is the entombment of the Lord Jesus. Sunday morning is the 6 o'clock sunrise service, and I believe the brother has announced the further part of the service. Now let us pray just a moment. Y ahora, esta noche, mañana en la noche es el entierro del Señor Jesús. El domingo en la mañana tenemos el servicio matutino a las 6:00, y creo que el hermano anunció el resto del servicio. Ahora vamos a orar por un momento. Blessed Lord, thy word is truth. And we're thankful for men who handle it fearless as they give it out to the people. Bendito Señor, tu palabra es verdad, y estamos agradecidos por los varones que la sostienen, valientes, a medida que se la dan al pueblo. And as we open up the Bible tonight or turn back its pages, may the blessed Holy Ghost come and open the word of understanding to us. Through Jesus Christ we ask it. Amen. Y al abrir la Biblia en esta noche, o al voltear sus páginas, que el bendito Espíritu Santo venga y nos abra la palabra de entendimiento. Por medio de Jesucristo lo pedimos. Amén. This great night that we are celebrating of the crucifixion of our blessed Lord, I wish to read tonight from His own precious lips the words that He has had written in His book. Esta gran noche que estamos celebrando de la crucifixión de nuestro bendito Señor, deseo leer de sus propios labios preciosos esta noche las palabras que Él hizo escribir en su libro. In St. Matthew's, the 4th chapter, and the 47th and 48th verse, we read this. En San Mateo, el capítulo 4, nosotros, y el versículo 47 y 48, leemos esto. And if you salute your brethren only, what do you more than others? Do not even the publicans so?
But be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Pero sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. And tonight we gave out that we were going to speak on the subject of perfection. Y para esta noche anunciamos que hablaremos del tema de la perfección. Now that seems like a very strange text to take for the night of the crucifixion of our Lord. Ahora, nosotros, ese parece ser un tema muy extraño para tomar en la noche de crucifixión de nuestro Señor. But today, perhaps you've been listening to the radio and hear the different messages and the messengers, how they presented that great awful day when our Lord died for the sins of the world. Pero hoy posiblemente han estado escuchando la radio y oído los diferentes mensajes y mensajeros, la manera en que presentaron aquel gran día terrible cuando nuestro Señor murió por los pecados del mundo. So I have chosen tonight to go around a different way to get to it. So it would be a little different and might refreshing you a little. May the blessed Holy Spirit inspire the word now as we take the effort to bring it. Así que he escogido en esta noche abordarlo desde otro punto para tomarlo y que sea un poco diferente y les dé un poco de refrigerio y que el bendito Espíritu Santo inspire la palabra ahora que hacemos el esfuerzo de traerla. God requires perfection. We want to bear that in mind, that there's nothing just part way can go in the presence of God. It must be perfect. Our worship, everything. Dios requiere perfección. Queremos tener eso presente, que nada incompleto puede entrar en la presencia de Dios. Debe ser perfecto. Nuestra adoración, todo. Now in the Garden of Eden, God had Adam and Eve in the garden, and they sinned and transgressed the laws of God by sinning, disobedience. Ahora, en el huerto del Edén, Dios tenía a Adán y a Eva en el huerto, y ellos pecaron y transgredieron las leyes de Dios al pecar. La desobediencia. And when transgression comes, disobedience is the transgression of the law. Y cuando hay transgresión, desobedecer es la transgresión de la ley. And the law of God, Him being holy, just unadulterated holy, therefore no spot of unholiness can ever stand in His presence. Y la ley de Dios, Él siendo santo, santo sin adulteración, entonces ni una sola mancha de impiedad podrá estar en su presencia. So if sin came in the world by transgression, then sin must be dealt with before the sinner can ever stand in the presence of God. Por tanto, si el pecado entró al mundo por transgresión, entonces hay que lidiar con el pecado antes de que el pecador pueda llegar a estar en la presencia de Dios. Now, if there is no law, then there is no justice. But law requires, justice requires a law. And the law, when it is recalled on, it projects justice. Ahora, si no hay ley, entonces no hay justicia. Sin embargo, la ley requería, o la justicia requiere de una ley. Y la ley cuando es invocada,
proyecta justicia. Now by the law, no flesh is saved. Now the law cannot save us. The law was just the thing that put us in jail. But it has no redeeming power. Ahora, por la ley, ninguna carne es salva, pues la ley no puede salvarnos. La ley solo fue lo que nos metió en la cárcel, pero no tiene poder redentivo. The law only showed us that we were sinners and condemned us. That's what law is to do. It's to bring condemnation, or to show you where your mistake is. So the law in itself could not save. It could only prosecute. La ley solo nos mostró que éramos pecadores y nos condenó. ¿Qué es lo que debe hacer la ley? Debe traer condenación, o ya sea para mostrarle a uno dónde está su error. Así que la ley en sí no podía salvar, solo podía enjuiciar. And God, being holy and just, he had to have a prosecution. He had to prosecute the sinner because he had overstepped the boundaries of grace and had become a law-breaking citizen, then he must be dealt with. Y Dios, siendo santo y justo, tuvo que tener un juicio. Él tenía que enjuiciar al pecador por haber traspasado los límites de la gracia y haber llegado a ser un ciudadano transgresor de la ley. Por tanto, había que lidiar con él. Every law has a penalty, for the penalty of transgressing God's law is death. Y toda ley tiene un castigo, pues el castigo por transgredir la ley de Dios es muerte. And it had to project death to the human race. And all of the human race is under the penalty of this law. Y eso tenía que proyectar muerte a la raza humana. Y toda la raza humana está bajo el castigo de esta ley. Now, when Adam and Eve had sinned, there was no way, no other remedy that they could ever stand in the presence of God again except this sin be dealt with. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, no había ninguna manera, ningún otro remedio para que ellos volvieran a estar en la presencia de Dios, a menos que se lidiara con este pecado. And no man can commit a sin of any type, no matter how little or how big, that individual sin has to be dealt with before the one who committed it can ever stand in the presence of the holy God. Y no hay hombre que pueda cometer cualquier clase de pecado, no importa cuán pequeño o grande. Hay que lidiar con ese pecado individual antes de que el que lo cometió pueda llegar a pararse en la presencia del Dios Santo. So therefore, when Adam and Eve had sinned and had transgressed the law, they were subjects of death. And the law had to be executed. Therefore, it put all the human race under the penalty of death. Por tanto, cuando Adán y Eva pecaron y transgredieron la ley, quedaron sujetos a la muerte, y la ley tenía que ser cumplida. Por tanto, eso colocó a toda la raza humana bajo pena de muerte. Now, if we can only settle down for a few moments now in our thinking, and look at this great picture
And remember that every person here is included in this. Entonces, si tan solo nos calmamos ahora por unos momentos en nuestra mente y miramos este gran cuadro, y recuerden que esto incluye a toda persona aquí. Every man and woman, child is included in the penalty of death by the transgression of the head of the human race, Adam. By his transgression, every one of us fell victim to sin. Todo hombre y mujer, niño, está incluido en la pena de muerte por la transgresión de la cabeza de la raza humana, Adán. Por su transgresión, cada uno de nosotros fue víctima del pecado. And sin must be dealt with. And so God, in his great infancy and his great love, the law was to separate the sinner from his maker. Y hay que lidiar con el pecado. Y entonces, Dios, en su gran infinidad y su gran amor, la ley era para separar al pecador de su creador. Then he became annihilated and totally annihilated. There would be no way for him to ever come back unless that sin was dealt with. Entonces él quedó aniquilado. Y estando completamente aniquilado, no habría manera para él jamás regresar, a menos que se arreglara el asunto con ese pecado. And it would be very easy then to believe in a total annihilation of the sinner at the end, for he is completely forever separated from the presence of God. Y sería muy fácil entonces creer en la aniquilación total de un pecador al final, pues él está completamente separado para siempre de la presencia de Dios. Now notice this sin and how God being just and he could do nothing else but be just, for he is the resource of all justice. Then there would be nothing else for him to do but to place the penalty for this transgression. Ahora, fíjense en este pecado y cómo Dios, siendo justo y no pudiendo ser otra cosa que justo, pues Él es la fuente de toda justicia, entonces no podría Él hacer otra cosa que aplicar el castigo por esta transgresión. And the penalty was death. For he said, the day you eat thereof, that day thou shalt surely die. Y el castigo era muerte, pues él dijo, el día que de él comieres, ese día ciertamente morirás. Now it's a dark picture we have here. But then if we go back just a little further and find out the very attributes of God, the Bible plainly tells us that God is love. But yet, being love, he has to be just. Ahora, es un cuadro tenebroso el que tenemos aquí. Pero entonces, si retrocedemos un poquito y vemos los propios atributos de Dios, la Biblia claramente nos dice que Dios es amor. Sin embargo, siendo amor, Él tiene que ser justo. So, love does not mean just the thing that can be petted and played with. Love is the justice of God. Así que, amor no significa tan solo alguna cosa que se puede acariciar y con la cual jugar. El amor es la justicia de Dios. Now, when God seen that his children had transgressed his law and that they must die the death, then sovereign love stepped
in to make a way. Ahora, cuando Dios vio que sus hijos habían transgredido su ley y que debían morir la muerte, entonces el amor soberano entró para abrir un camino. For God seen that these children was to be absolutely, totally annihilated from His presence. There was nothing else to be done, for they had transgressed His law, and the penalty of His law was death. Pues Dios vio que estos hijos serían absolutamente aniquilados totalmente de su presencia. No había más que hacer, porque ellos habían transgredido su ley, y la pena de su ley era muerte. And then love of God went out for His subjects, and when divine love is projected, sovereign grace produces the object of the love. Y entonces el amor de Dios fue extendido a sus súbditos. Y cuando el amor divino se proyecta, la gracia soberana produce el objetivo del amor. And God, by foreknowledge, when He loved His race so well, yet with the penalty, He caused the substitutionary death to take place in the Garden of Eden. Amen. Y Dios, por previo conocimiento, amando tanto a su raza, pero con ese castigo, Él hizo que una muerte sustituta tomara ese lugar en el huerto del Edén. That was, He substituted an innocent creature, a little lamb, that knew no sin. Lo cual fue que Él sustituyó una criatura inocente, un corderito pequeño que no conocía pecado. And it went for a substitute to work and to die in the stead of the guilty sinner. And it was a lamb slain to hold the life of His subjects. Y entró como sustituto para obrar y morir en lugar del pecador culpable. Y era un cordero inmolado para mantener la vida de sus súbditos. All through the Old Testament, they offered the blood of lambs and goats, sheep, bulls, and heifers, a substitutionary death. Por todo el Antiguo Testamento, ellos ofrecieron la sangre de corderos y machos cabríos, ovejas, toros y becerras, una muerte sustituta. But all in the great economy of God, there was back in His mind the real object coming, which would be them were shadows of the real object that was to come. Pero todo dentro de la gran economía de Dios, allá atrás en su mente estaba el verdadero objeto que vendría, que existiría. Esas eran sombras del verdadero objeto que iba a venir. And the real object was to come was His only begotten Son. All the lambs that died was only a shadow. Y el verdadero objeto que iba a venir era su Hijo unigénito. Todos los corderos que murieron solo eran una sombra. And a shadow is only the negative side of an object. And they only spoke of Calvary coming. Y una sombra solo es el lado negativo de un objeto. Y estos solo hablaron del Calvario que vendría. Now, for a picture of this, let's turn in our Bibles to the book of Hebrews and pick up here what Paul, the great apostle, speaking, trying to separate these things for us. In the 10th chapter of the book of Hebrews, we read this. Ahora, como cuadro de esto,
Abramos en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos, y veamos aquí lo que Pablo, el gran apóstol, hablando, queriendo separar estas cosas para nosotros. En el capítulo 10 del libro de Hebreos, leamos esto. And I just love the Word. Amen. The Word is the truth. Amen. And I like to read it before my congregation because I know that in the judgment I'll stand with them. Now I've got to give an account. Y a mí sencillamente me encanta la palabra. La palabra es la verdad. Y me gusta leerla ante mi congregación, pues sé que me pararé en el juicio con ellos y tendré que responder. So if I bring it from the Word, then I'll not be guilty because it's the Word and God's responsible for His Word. Entonces, si lo traigo de la palabra, luego yo no seré culpable, por cuanto es la palabra, y Dios es responsable por su palabra. We see so much today of evangelists and so forth building up around personalities. Oh, it's a disgraceful thing. Vemos tanta cosa hoy, evangelistas y todo eso, edificando alrededor de personas. Oh, es una desgracia. And we find out in going into churches. We go into church and you find a certain pastor. He's got some little peculiar act about him. Some little emotion. If you don't notice, the entire congregation will take that spirit. Y nos damos cuenta, al ir a las iglesias, vamos a la iglesia y uno encuentra un cierto pastor y él actúa con cierta peculiaridad, alguna pequeña emoción. Si ustedes no vigilan, toda la congregación tomará ese espíritu. If he's just a little emotional or jerks his head or some little odd thing, well, the whole church will take on to that. Si él es un poco emocional o hace un gesto con su cabeza o alguna cosita peculiar, pues la iglesia entera lo hará. And we've got today in our modern churches the word, it's sensations and little things like that, and it's got such a confusion. Y hoy hemos llegado en nuestras iglesias modernas al grado que son sensaciones y cositas como esas. Y eso ha traído mucha confusión. But oh, my beloved brethren, if there ever was a time that we ought to be on the Word, it's today. Pero, oh, hermanos amados míos, si ha habido un tiempo en que debemos estar en la palabra, es hoy. You see, I would hate to stand at the judgment and know that I had some little fickle something of a little peculiar revelation and misled people. Vean, yo detestaría pararme en el juicio y saber que tuve alguna cosita enredada por alguna pequeña revelación peculiar, y saber que guié mal a las personas. I don't want them to have my spirit on my action, but I want them to have God's spirit by God's word that produces truth. Yo no quiero que ellos tengan mi espíritu ni mi comportamiento, pero sí quiero que tengan el Espíritu de Dios conforme a la palabra de Dios. Eso produce verdad. So on this great occasion tonight, I would like to read from God's eternal word. Now we realize that the law existed for many years, but the law could never take away sin. Así que, en esta gran ocasión esta noche, me gustaría leer de la palabra eterna de Dios. Ahora vemos que la ley ha existido por muchos años, pero la ley
jamás podía quitar el pecado. As I have said in the past, it was just a jailhouse. It was the great detective that told you what you had done but had no remedy to deliver you. Como he dicho en el pasado, ella solo era una cárcel. Era el gran detective que le dijo a uno lo que había hecho, mas no tenía remedio para liberarlo. It put you in the pawn shop, but there was no redeemer to take you out with it. It only prisoned you to let you know that you was a sinner. But now notice in Hebrews the 10th chapter as we read. Lo empeñó a uno, pero no había redentor para sacarlo a uno de allí. Ella solo lo encarcela a uno para dar a saber que uno era pecador. Pero ahora fíjense en Hebreos el capítulo 10, a medida que leemos. For the law having a shadow of good things to come, and not the very image, remember, it was a shadow of an image to come. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Recuerden, era una sombra de la imagen venidera. A shadow only introduces that there is a image making the shadow. A shadow of the things to come and not the very image. Una sombra solo muestra que hay una imagen produciendo esa sombra. La sombra de los bienes venideros y no la imagen misma. Notice all the things, the very image of the things can never with those sacrifices which were offered continually make the comer unto perfect. Fíjense, de las cosas, la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfecto al que se acerca. Now, God in the beginning required perfection. Amen. Jesus, when he came to earth, said, be ye perfect, like God in heaven is perfect. Ahora, Dios en el principio requirió perfección. Jesús, cuando vino a la tierra, dijo, sed vosotros perfectos, como Dios en el cielo es perfecto. And the law, having a shadow of things to come, could Amen. Never make the worshiper perfect. You got the picture? Y la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no podía ser perfecto al adorador. ¿Captan el cuadro? Now, let's go it again so you'll be sure not to miss it. God requires perfect holiness. Amen. No one can stand in his image with one little speck of sin. Jesus witnessed the same and said, be perfect just like God in heaven is perfect. Ahora, tomémoslo de nuevo para que se aseguren de que no se les pase por alto. Dios requiere santidad perfecta. Nadie puede estar a su imagen teniendo una pequeña mancha de pecado. Jesús testificó lo mismo y dijo, sed vosotros perfectos, así como Dios en el cielo es perfecto. And the Bible said that the law could never with its sacrifices make the comer perfect. Then the law could not perfect anything. It was only a pointer
Y la Biblia dice que la ley no podía con sus sacrificios hacer perfecto al que se acercaba. Por tanto, la ley no podía perfeccionar nada. Solo era un indicador. These sacrifices made every year could never make the worshiper perfect. So therefore, no one under the law or keeping of laws or under the shadows could be perfect. Estos sacrificios, hechos cada año, no podían jamás perfeccionar al adorador. Por tanto, nadie bajo la ley, o guardando las leyes, o bajo las sombras, podía ser perfecto. For, second verse, then would they not have ceased to been offered. De otra manera, versículo 2, ¿no cesarían de ofrecerse? If there is anything that I can do to make myself perfect in the presence of God, then Christ did not have to die for me. Si hay algo que yo pueda hacer para perfeccionarme a mí mismo en la presencia de Dios, entonces Cristo no tuvo que morir por mí. If there's one thing that you can do that would merit anything in the presence of God, then Christ died in vain. Si hay una sola cosa que usted pueda hacer que tenga algún mérito en la presencia de Dios, entonces Cristo murió en vano. No law keeping, no legalistic ideas of yours. None of your own holiness. No es guardar las leyes, ni sus propias ideas legalistas, ninguna santidad suya. No things that you could quit doing, quit lying, quit stealing, quit smoking tobacco, quit going to the picture shows, still you are lost. Nothing can do it. Ni cosas que usted pueda dejar de hacer. Dejar de mentir, dejar de robar, dejar de fumar tabaco, dejar de ir a las películas. Con todo usted sigue perdido. Nada puede hacerlo. Joining churches, rituals, ceremonies, baptisms, orders of the church, reading of creeds, saying of prayers, all those things would count nothing. You are lost. Unirse a iglesias, ritos, ceremonias, bautismos, ordenanzas de la iglesia, lectura de credos, recitar oraciones. Todas esas cosas no cuentan para nada. Usted está perdido. Not one thing can you do in yourself. For you are a sinner. Under condemnation. No hay ninguna cosa que usted mismo pueda hacer, pues usted es un pecador bajo condenación. And there's not no way within yourself or any creed or any thing that you could do or think of yourself that could merit one thing in the presence Amen. Of God. Because you are a sinner to start with. Y en usted no hay manera, ni credo alguno, ni nada que pudiera ser o imaginarse en usted mismo que tuviera algún mérito en la presencia de Dios. Porque para empezar, usted es un pecador. And the Bible declares that we were all born in sin. Shaped in iniquity, come to the world speaking lies. And God could not take one man to die for the other, because one is just as guilty as the other. Y la Biblia declara que todos nacimos en pecado, fuimos formados en iniquidad. Venimos al mundo hablando mentiras.
Y Dios no podía aceptar que un hombre muriera por otro, porque uno es tan culpable como el otro. In the presence of God, the archbishop born in this world was as guilty as the lowest barfly in the city. Amen. One cannot atone for the other. En la presencia de Dios, el arzobispo nació en este mundo siendo tan culpable como el borrachín más bajo de la ciudad. Uno no puede hacer expiación por el otro. Therefore he took an innocent life of an animal, a little lamb. And under the Old Testament the law was when a man sinned, he brought the lamb to the altar. Por tanto, él tomó la vida inocente de un animal, un corderito, y bajo el Antiguo Testamento, la ley era que cuando un hombre pecaba, él traía el cordero al altar. Say, if he transgressed any of the commandments, he brought the lamb, and he laid it on the altar. He laid his hands upon the lamb, and he confessed his sins that he was wrong, and know that he was guilty. Digamos que si él transgredía alguno de los mandamientos, él traía el cordero y lo ponía sobre el altar, ponía las manos sobre el cordero y confesaba sus pecados, de que él estaba errado, y sabía que él era culpable. And he brought the lamb in his stead. And when the throat of the little animal was cut, and it began to kick its little feet and bleeding. Y era, la ley requería muerte. Y él traía el cordero en su lugar. Y cuando él, el animalito, era degollado, y con sus patitas comenzaba a patalear, y a balar. If you ever seen a lamb slaughtered, what a pitiful cry. Si han llegado a ver el sacrificio de un cordero, qué balido más lamentoso. The poor little fellow trying to bleat, and his little jugular veins cut, and as he kicks and quivers, and as he straightens out, then quivers again, and bleats, and the blood gushes. It bathes his little wool and the worshipper's hands. El pobrecito, queriendo balar, y le cortan su venita yugular. Él patea y tiembla, y mientras se estira, luego tiembla otra vez y bala. Y la sangre a borbotones baña su lanita y las manos del adorador. And as the worshipper, realizing for committing adultery, for lying, stealing, whatever his guilt was, or even evil thinking, whatever it was, in the least shadow, he was guilty. Because it was his nature. Y el adorador, teniendo conciencia, por cuanto había cometido adulterio, por cuanto mintió, robó, la que fuera su culpa, o aún por un mal pensamiento, la sombra más mínima de lo que fuera, él era culpable, por cuanto esa era su naturaleza. He was a guilty person, not maybe by desire, but by nature he was guilty. And he had to recognize that this innocent little lamb died in his place. And he felt sorry for the little thing. Él era una persona culpable, tal vez no por deseo, sino que era culpable por la naturaleza. Y él tenía que reconocer que este corderito inocente murió en su lugar. Y él sentía pena por el animalito. But the man, as soon as the lamb finally died,
with the blood of the Lamb upon his hands. He walked from the building with the same desire in his heart that he had at the beginning. Pero el hombre, tan pronto el cordero finalmente moría, teniendo la sangre del cordero en sus manos, salía del edificio con el mismo deseo en su corazón que tenía al principio. Why? Because the life that was in the little lamb, life lays in the blood. Your life is in your blood. We know that. ¿Por qué? Porque la vida que había en el corderito, la vida está en la sangre. La vida suya está en su sangre. Sabemos eso. And the life in the blood of the lamb was animal life. Therefore, when its little corpuscles were broken and the life went out of the animal, it could not come back to the worshiper because the worshiper was a human being. Y la vida en la sangre del cordero era vida animal. Por eso, cuando sus pequeños glóbulos fueron rotos y la vida salió del animal, no podía regresar sobre el adorador, porque el adorador era un ser humano. The blood made a covering, but it could not perfectly atone. For the man left the building with the same desire to sin as he had in the first place. La sangre hacía una cubierta, mas no podía espiar para perfección, pues el hombre dejaba el edificio con el mismo deseo de pecar, igual como al principio. But doing this, he was looking forward to a time when there would be a perfect lamb come. And he did it on the burnt offering because it was the only way he knew about. Pero al hacer esto, él estaba esperando al futuro, al tiempo en que vendría un cordero perfecto. Y él lo hacía sobre el holocausto, por cuanto era la única manera que conocía. So you see, when the blood was pouring and the life went from the animal, it could not come back to the man. For one was animal, one was man. An innocent animal to a guilty man. Entonces, vean, cuando la sangre se estaba derramando y la vida salía del animal, no podía regresar al hombre, pues uno era animal, el otro era hombre. Un animal inocente por un hombre culpable. But oh, one day, some 2,000 years ago, the Lamb of God was born down in a little manger in Bethlehem and was led like a sheep to its slaughter. Pero, oh, un día, hace unos 2,000 años, el Cordero de Dios bajó, nació en un pequeño pesebre en Belén y fue guiado como oveja a su matadero. Some 1,900 years ago this afternoon at 3 o'clock, he died the spotless, blemished Lamb of God, hung on Calvary's cross and died for every sinner. Amen. Hace unos 1,900 años, en esta tarde a las 3, él murió y el Cordero de Dios sin culpa ni mancha colgó en la cruz del Calvario y murió por todo pecador. Now, when the worshiper comes to this Lamb by faith, and this is a different type of lamb. Amen. It's not a lamb like the other. Ahora es cuando el adorador acude a este cordero por fe. Y esta es una clase de cordero diferente. No es un cordero como el otro. No man can come to this lamb except God draws him first. You see God's sovereignty? Oh, I hope this soaks way down deep now. Amen.
Ningún hombre puede venir a este cordero si Dios no lo trae primero. ¿Ven ustedes la soberanía de Dios? Oh, espero que esto penetre bien profundamente ahora. Look, God knowed he had sheep in this world. He knowed he was going to have people to be saved. And his love looked down and seen those who would be saved. Therefore, by foreknowledge, he predestinated a church to meet him at her without spot or wrinkle. Amen. Miren, Dios sabía que él tenía ovejas en este mundo. Él sabía que tendría personas que serían salvas. Y su amor miró más adelante y vio a aquellos que serían salvos. Por tanto, por previo conocimiento, él predestinó una iglesia que se encontrará con él más allá, sin mancha ni arruga. And if God required a church without spot or wrinkle, he had to have something to make it that way. He could not require it. His justice, his judgments could not let him ask such a thing if there wasn't a way to make it. Y si Dios requirió una iglesia sin mancha ni arruga, él necesitaba algo para hacerla de esa manera. Él no podía requerir eso. Su justicia, sus juicios no le permitían a él pedir tal cosa si no hubiera manera de hacerlo. And man cannot do it in himself. He's a total failure. God let him see that through the law, through the judges, and through all the Old Testament. He sent the prophets, he sent the righteous man. And they found out that everyone failed. Y el hombre no puede hacerlo por sí mismo. Él es un fracaso total. Dios le permitió ver eso por medio de la ley, por los jueces y por todo el Antiguo Testamento. Él envió a los profetas. Él envió a hombres justos. Y ellos se dieron cuenta que cada uno de ellos falló. So God, by his sovereign grace, sent from the portals of glory his only begotten Son. Amen. To take our place. Así que Dios, por su gracia soberana, envió desde los portales de la gloria a su Hijo unigénito para tomar nuestro lugar. Remember, if he had said for the Pope of Rome to take it, he could not have done it. Amen. If he had said for the Archbishop of Canterbury to do it, he could not have done it. Recuerden, si él hubiera dicho que el Papa de Roma lo hiciera, él no hubiera podido hacerlo. Si hubiera dicho que el Arzobispo de Canterbury lo hiciera, él no hubiera podido hacerlo. Amen. If he would have called on the most holy, reverend father or bishop of the world, he could not have done it. He'd been just as far rejected as Judas Iscariot was. Amen. Si él hubiera llamado al reverendo padre más santo, u obispo del mundo, no hubiera podido hacerlo. Él hubiera sido tan rechazado como lo fue Judas Iscariote. He could not do it because he was born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies and needed atonement for himself. Amen. Él no podía hacerlo porque él nació en pecado, fue formado en iniquidad. Vino al mundo hablando mentiras, y él mismo necesitado de expiación. Hallelujah. But there came one from the portals of glory. None other, not a man, not a good man, neither a Jew nor a Gentile. He was nothing less than Almighty God hid in human flesh.
¡Aleluya! Pero vino uno de los portales de la gloria. Ningún otro, no un hombre, no un buen hombre, ni tampoco un judío, ni un gentil. Él era nada menos que el Dios Todopoderoso, escondido en carne humana. He came himself to offer his own blood. For it did not come to sex. Sex had nothing to do with it. Él mismo vino para ofrecer su propia sangre, pues ella no vino a través de sexo. El sexo no tuvo nada que ver en el asunto. But he overshadowed a virgin and brought forth from a blood cell that he created himself. Amen. The innocent one. Sino que él le hizo sombra a una virgen y produjo de una célula de sangre que él mismo creó ese ser inocente. Then my salvation, yours tonight, does not hinge upon the merits of our own acts. It ends upon the positive, Amen. Sovereign grace of Almighty God who has chosen Amen. Us. Por tanto, mi salvación, la suya en esta noche, no depende de méritos de nuestros propios hechos. Eso depende de la soberana gracia positiva del Dios Todopoderoso, quien nos escogió en Él. Certainly, I could never be perfect, nor you could never be perfect, and we don't claim to be perfect. But we have this one consolation that our faith rests in a perfect sacrifice that's already been received. Seguro, yo nunca podría ser perfecto, ni usted podía llegar a ser perfecto. Y nosotros no reclamamos ser perfectos, pero sí tenemos este consuelo. Que nuestra fe descansa en un sacrificio perfecto que ya ha sido recibido. Then how do we know that we get that? When the worshiper puts his hands by faith upon the body of the Lord Jesus and feels the tear of sin and the mark of spit in his own face. Entonces, ¿cómo sabemos que recibimos eso? Cuando el adorador pone sus manos por fe sobre el cuerpo del Señor Jesús y siente el terror del pecado y el escupo en su propio rostro como burla. Feels the groanings of Gethsemane, the agonies of Calvary, and knows that he's guilty and confesses his sins correctly. Siente los gemidos del Getsemaní, las agonías del Calvario, y sabe que él es culpable y confiesa correctamente sus pecados. Oh, blessed Lord, I am guilty, and I have no other way but you to help me. And by faith, your bidding, the Holy Spirit has come and bids me come, and I now by faith accept Jesus as my personal Savior. No, bendito Señor, yo soy culpable y no tengo ninguna otra salida, sino que tú me ayudes y por fe. Tú estás llamando, el Espíritu Santo ha venido y me llama a que venga. Y ahora yo, por fe, acepto a Jesús como mi Salvador personal. That life that come from him on Calvary, called the Holy Ghost, which was hid in the blood cell of the Lord Jesus, returns to the worshiper and baptizes him with the Holy Ghost into the body of Christ. Amen. And he's already judged. Amen. You don't have to worry about judgment. Esa vida que salió de él en el Calvario, llamado el Espíritu Santo, que estaba oculto en la célula de sangre del Señor Jesús, regresa al adorador y lo bautiza
bautiza con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, entonces él ya ha sido juzgado. Usted no tiene que preocuparse del juicio. As I turn and look at that little crucifix, I realize that that is represents his body. And now that body has already been judged. God can't justly judge it again, for it's already judged. Amen. God struck the judgments of death upon that body. Al darme vuelta y mirar ese pequeño crucifijo, me doy cuenta que eso representa su cuerpo. Y ahora ese cuerpo ya ha sido juzgado. Dios no puede justamente juzgarlo de nuevo, pues ya fue juzgado. Dios hirió ese cuerpo con los juicios de muerte. And as long as I can find a way to get hit in that body, his judgment was struck for me and for you. We are free. Y mientras yo pueda encontrar la manera de esconderme en ese cuerpo, su juicio lo hirió por mí y por usted. Somos libres. Romans 8:1 said, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. There you are. No condemnation. I don't care what comes or what goes. You are hid beneath the blood. Ahí tienen. Ninguna condenación. No me importa lo que venga o lo que pase. Usted está escondido debajo de la sangre. Again, how do we get into that body? 1 Corinthians 12:13 says that by one spirit. How does the spirit come? Through the sacrifice. Where did the spirit lay? Within the blood. Why couldn't the animal come back? It was an animal. De nuevo, ¿cómo entramos en ese cuerpo? 1 Corintios 12:13 dice que por un espíritu. ¿Cómo viene el espíritu? Por medio del sacrificio. ¿Dónde estaba el espíritu? Dentro de la sangre. ¿Por qué no podía regresar el animal? Era un animal. The animal spirit could not come to the human spirit and do anything to it because the human spirit was a higher line of life than the animal. But no other man's spirit could come back. If you got the spirit of some ancestor, it's spiritualism. El espíritu animal no podía venir al espíritu humano y hacer algo por él, porque el espíritu humano era una línea de vida más alta que la del animal. Ni el espíritu de algún otro hombre podía regresar. Si usted tiene el espíritu de algún antepasado, es espiritismo. But God himself came, that his own spirit, which is the highest line of spirit there is, can come back by the form of the baptism of the Holy Spirit to the worshiper through the blood of Christ and take him into the body. Amen. He's safe. Más bien, Dios mismo vino para que su propio espíritu, que es de la línea más alta de espíritu que hay, pueda regresar por medio del bautismo del Espíritu Santo al adorador a través de la sangre de Cristo e introducirlo a él en el cuerpo. Él está a salvo. Watch. The blood of bulls and goats would not work, seeing it was weak. Now let's start reading about the 12th verse. All right. The blood of bulls and goats cannot work. Neither could it atone. Watch. Miren, la sangre de toros y machos cabríos no funcionaba.
viendo que era débil. Ahora comencemos a leer como en el versículo 12. Muy bien. La sangre de los toros y machos cabríos no podía funcionar, ni tampoco podía expiar. Observen. But this man, what man? The bishop. No, the pope, no. Pero este hombre, leído de la Biblia King James en inglés, ¿cuál hombre? ¿El obispo? No. ¿El papa? No. But this man, after he offered one sacrifice for sin forever, sat down at the right hand of God. Amen. From henceforth expecting till his enemies be made his footstool. Pero este hombre, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Are you ready? Are you ready for the word? Listen to this. Then I want you to let it sink down. Listen closely. ¿Están listos? ¿Están listos para la palabra? Escuchen esto. Luego quiero que ustedes dejen que esto penetre. Escuchen atentamente. For by one offering, not year by year, not revival after revival, not meeting after meeting, not day after day, but by one offering, he has perfected. They have, he has. Porque con una sola ofrenda, no año tras año, no de avivamiento tras avivamiento, no de reunión a reunión, no día tras día, sino que con una sola ofrenda, él hizo perfectos. ¿Ellos? Él lo hizo. By one offering, he has perfected, that's God's requirement, forever them that are sanctified. Con una sola ofrenda, él hizo perfectos. Ese es el requisito de Dios, para siempre a los santificados. There you are. That's the answer to the death of Christ. That's the answer to Calvary. He absolutely, with his own blood, purchased our sins and perfected forever his believers. Ahí lo tienen. Esa es la respuesta a la muerte de Cristo. Esa es la respuesta al Calvario. Él absolutamente, con su propia sangre, compró nuestros pecados y perfeccionó para siempre a sus creyentes. Therefore, in Christ we stand blameless, perfected in the presence of God Almighty. Por tanto, en Cristo nosotros estamos sin culpa, perfeccionados en la presencia de Dios Todopoderoso. We are underprivileged people with our own doctrines. We are being taught that we have to get up to a certain place. We have to do a certain thing. No, my brother, it's nothing you've done, it's what God did for you. Somos un pueblo viviendo por debajo de nuestros privilegios, con nuestras propias doctrinas. Todos hemos sido enseñados que tenemos que escalar hasta un cierto nivel, que tenemos que lograr una cierta cosa. No, mi hermano, no es algo que usted haya hecho, es lo que Dios hizo por usted. We are now, if we are justified by faith, we are perfected forever in the presence of God. Ahora lo somos, si hemos sido justificados por fe. Hemos sido perfeccionados para siempre en la presencia de Dios. Then Jesus said, be ye therefore perfect. Then it was perfected forever. God, through the death of Christ, 1900 years ago today, perfected the believer that he foresaw before the foundation world forever. Por lo cual Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos. Entonces eso fue perfeccionado para siempre.
Dios, por medio de la muerte de Cristo hace 1900 años, hoy, perfeccionó al creyente, el cual él vio previamente desde antes de la fundación del mundo, para siempre. And those who he has called, he has justified. Those who he foreknew, he has called. Those who he has called, he has justified. Those who he has justified, he has already glorified. He has perfected his believers. Y aquellos que él llamó, justificó. A los que él antes conoció, él llamó. A los que llamó, él justificó. A los que él justificó, él ya glorificó. Él hizo perfectos a sus creyentes. Now, watch, let's go back now to the first verse. The law having a shadow of good things to come, and not the very image of those things, can never with those sacrifices which were offered year by year continually make the comer unto perfect. Observen ahora, regresemos ahora al versículo 1. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de aquellas cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto al que se acerca. What's perfect's what we're talking about. For then they should not have ceased to be offered, because that the worshiper once purged would have no more conscience of sin. Observen, perfecto, que es de lo que estamos hablando. De otra manera, ellas cesarían de ofrecerse, pues el que tributa este culto, limpio una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. What do you mean? The word conscience there in right interpretation is desire. And if a man comes a worshiper correctly before Christ, seeing his suffering, and he offers himself to Christ, and says, O Lord God, there's nothing in me that can atone, but I'm wholly depending on you. ¿Qué quiere usted decir? La palabra allí, conciencia, la interpretación correcta es deseo. Y si un hombre viene, el que tributa este culto correctamente delante de Cristo, viendo su sufrimiento, y él se ofrece a Cristo y dice, oh, Señor Dios, no hay nada en mí que pueda expiar, sino que estoy dependiendo completamente de ti. Then that Holy Spirit comes into the human heart, the very sin question settled forever. Forever desire of sin has been taken from you. Luego, ese Espíritu Santo entra en el corazón humano. La mismísima pregunta del pecado queda resuelta para siempre. Porque todo deseo del pecado ha sido sacado de usted. For if the law could have done that, then sacrifices would not have ceased. But being that it could not do it, Christ had to die to make us perfect. Pues si la ley hubiera podido haber hecho eso, esos sacrificios no hubieran tenido que cesar. Pero siendo que no lo podía hacer, Cristo tuvo que morir para hacernos perfectos. Friends, there is so many things that we could say tonight about the perfection. We are always trying to gouge the eyes out of somebody else to make ourselves just a little holier than they are. Amigos, hay tantas cosas que pudiéramos decir en esta noche de la perfección. Siempre estamos tratando de sacarles los ojos a los demás para hacernos nosotros mismos un poco más santos que ellos. But if we only looked at the picture, it's only God's grace that we are what we are. Pero si tan solo miramos el cuadro, es nada más la gracia de Dios que somos lo que somos. Here some time ago in Ohio, I learned a lesson the hard way. I was having a meeting down in Ohio, and I was staying out in the country because of the masses. I cannot stay in the city. Hace un tiempo, aquí en Ohio, aprendí una lección muy dura. Yo estaba teniendo una reunión en Ohio y me estaba quedando en las afueras, en el campo.
Por las masas no me pude hospedar en la ciudad. We've been eating at a little dunkard restaurant, and such lovely little waitresses, decently dressed and clean as they could be, very ladylike, waited on us. Habíamos estado comiendo en un pequeño restaurante dunkard, y qué hermosura de meseritas y vestidas decentemente, y no podían ser más limpias. Muy educadas, nos atendieron. It was a little spot of heaven to eat in such a place. Their kitchen was spick and span. And on Sunday they closed up and they went to their church. Era un pedacito del cielo comer en tal lugar. Tenían la cocina reluciente y el domingo ya cerraban y asistían a su iglesia. I got a little hungry as I go to preach Sunday afternoon, and I went over to an ordinary little, just a common little American restaurant to get something to eat. Sentí un poco de hambre. Yo iba a predicar la tarde del domingo, y fui a un pequeño lugar común. Solo era un pequeño restaurante americano común para comer algo. And when I walked in the door, what did I hear but a slot machine going? And was standing there a man of my age, which perhaps was a married man, with his arm around a woman playing a slot machine. Y cuando entré por la puerta, escucho una máquina tragamonedas funcionando, y un hombre de mi edad parado allí, quizás un hombre casado, con su brazo alrededor de una mujer, jugando en una máquina tragamonedas. Our very law, the protection of our righteousness, of our goods, was standing there violating a thing that he is supposed to be protecting, because it's illegal to gamble in Ohio, playing a slot machine. Nuestra propia ley, la protección de nuestra justicia, de nuestros bienes, estaba parada allí violando la propia cosa que él tenía que estar protegiendo, pues es ilegal apostar en Ohio, jugando en una máquina tragamonedas. And I turned and looked towards the back of the building. There was a bunch of teenage boys in an old rock and roll records on the machine playing. Y di un giro y miré hacia la parte de atrás del local. Había una cantidad de adolescentes y unos viles discos de rock and roll en la máquina sonando. A young lady of about 18 years old, very neatly in her anatomy as a woman. But she was standing there with her dress hanging low in the front. Una joven como de 18 años de edad, en su anatomía toda una mujer. Pero ella estaba parada allí con su vestido muy bajo en el frente. And one of those boys with his hands on the girl where they did not belong, and they were smoking and drinking. And I thought, oh God, how can you stand it? Y uno de esos muchachos con sus manos sobre la muchacha donde no tenían que estar. Y ellos estaban fumando y bebiendo. Y yo pensé, oh, Dios, ¿cómo puedes tolerarlo? And I looked over to my right when I heard someone make out a big groan. And there sat an aged woman, probably 60 years or 70 years old. She had on those little old vulgar clothes, just about halfway up her limbs. And her poor old wrinkled flesh was just as flabby as it could be. Y miré hacia mi derecha cuando escuché a alguien bostezar muy fuerte. Y sentada allí estaba una mujer de edad, tal vez de unos 60 o 70 años. Ella tenía puesta esa ropa fea y vulgar. Le cubría como hasta la mitad de sus extremidades. Y su pobre carne arrugada no podía estar más flácida. And she had on this sheer lip makeup. And a great big purple thing on the side of her face painted. Y tenía puesto ese maquillaje de labios y una gran cosa morada al lado de su rostro pintada. A little pair of shoes on sandals with purple toenails painted, purple fingernails painted, and her hair was cut real short and curled up and dyed blue.
And I looked at her. Unos zapatitos puestos, sandalias, con las uñas de los pies pintadas moradas, las uñas de las manos pintadas moradas. Y tenía el cabello cortado muy corto y rizado y tinturado de azul. Y yo la miré. And across the table sat two men drunk. One of them, it was summertime with a big old army overcoat on, with a gray scarf wrapped around his neck, and his whiskers all over his face, a belching and going on. Y al otro lado de la mesa estaban sentados dos hombres borrachos. Uno de ellos era pleno verano. Tenía un gran capote del ejército con una bufanda gris alrededor de su cuello, y su rostro todo barbado, eructando y en ese comportamiento. And they excused herself, the man did, from her, and started walking out like this to the restroom. Y se excusaron los hombres de ella y se fueron caminando de esta manera para el baño. I stood there and I said, God, why don't you destroy the whole thing? Why don't you just sink it beneath the earth? I said, is my little Sarah and Rebecca going to have to grow up under such stuff as that? Yo me paré allí y dije, Dios, ¿por qué no destruyes la cosa por completo? ¿Por qué no la hundes debajo de la tierra? Dije, ¿tendrán mi pequeña Sara y Rebeca que crecer bajo tales cosas como esas? I said, how can you, God, in your great holiness, ever stand to look at such a thing like that and not send an earthquake and sink it? Yo dije, ¿cómo puedes, Dios, en tu gran santidad, resistir ver una cosa como esa y no enviar un terremoto que la hunda? As I was standing there condemning the woman, as I was, I stepped back behind the door. I felt the Spirit of God come to me. And I stepped behind the door and I seen like something whirling. And when it was in the vision, it was a world turning around and around. Y al estar parado allí, condenando a la mujer como lo estaba haciendo, di un paso detrás de la puerta. Sentí el Espíritu de Dios que vino a mí y di un paso detrás de la puerta y vi algo como que remolineaba. Y al hacerlo, en la visión, era el mundo que giraba y giraba. And as I noticed, around the world was a scarlet streak around the world. And as I got to the world, I seen myself just a little boy doing things that I ought not to do. Y mientras yo lo veía, alrededor del mundo había como un cordón de grana, alrededor del mundo. Y cuando llegué hasta el mundo, me vi a mí mismo. Solo era un niño haciendo cosas que no debí de hacer. Maybe not like that, but it was sin. And every time I did anything, I seen that great black shadow go towards heaven, which God would have killed me at that minute. Tal vez no algo así, pero era pecado. Y cada vez que yo hacía algo, veía que esa gran sombra negra iba hacia el cielo, por lo cual Dios me hubiera matado en ese minuto. Then I seen standing between me and God stood that perfect sacrifice. I seen him standing there with the thorns on his head and the spit hanging on his face. Luego vi parado entre Dios y yo ese sacrificio perfecto. Lo vi a él parado allí con las espinas en su cabeza y el escupo colgando de su rostro. And every time my sins would start towards God, he'd reach out and catch it. Like the bumper on the car, he was protecting me from death. Y cada vez que mis pecados subían hacia Dios, él se extendía y los atrapaba, como el parachoques de un auto. Él me estaba protegiendo a mí de la muerte. And every time I do anything wrong, God would have killed me. Certainly His holiness requires it. His law requires it. Y cada vez que yo hacía algo errado, Dios me hubiera matado. Seguro su santidad lo requiere. Su ley lo requiere.
And every time I do anything or you do anything, the blood of Jesus Christ acts like a bumper. And I've seen that scarlet streak meant that then that the blood still holds the earth. Y cada vez que yo hacía algo, o que usted hace algo, la sangre de Cristo Jesús actúa como un parachoques. Y vi entonces que ese cordón grana significaba eso, que la sangre aún está sosteniendo la tierra. And as I stood looking, I got a little closer to him as I noticed him. Now I could hear him say, Father, forgive him, he doesn't know what he's doing. Y estando parado, mirando, me acerqué un poco a él observándolo, y pude oírlo a él decir, Padre, perdónalo, no sabe lo que está haciendo. And I looked down and there laid a book, and there's a recording angel there, and standing by his side, and every time I sinned, it was put out on the book, and my name was on it. Y miré hacia abajo, y allí había un libro, y había un ángel registrando, allí parado a su lado. Y cada vez que yo pecaba, era anotado en el libro, y tenía mi nombre escrito allí. And I realized that someday, that blood streak would be lifted and I'd have to stand in the presence of God with my sinful life. But I seen by His mercy, He was holding off my judgment. Y entendí que algún día yo, ese cordón de grana de sangre sería levantado y yo tendría que pararme en la presencia de Dios con mi vida pecaminosa. Pero vi por su misericordia que Él estaba deteniendo mi juicio. I went to Him humbly. I knelt on my knees and I said, Oh, Jesus, Thou Son of God, I am unworthy to come in Your presence, but will You please forgive me for what I have done? Yo fui a Él humildemente. Me puse de rodillas y dije, Oh, Jesús, Hijo de Dios, soy indigno de entrar en tu presencia, pero por favor me perdonas por lo que he hecho. He touched his side with his hand, tucked the old book and wrote pardon on it, threw it back behind him, and my sins were gone. Con su mano él se tocó el costado, tomó ese viejo libro y le escribió encima, perdonado. Lo arrojó detrás de él y quedé libre de mis pecados. Amen. Then he looked me stern in the face. He said, Now I have forgiven you, but you want to condemn her. Then I seen what it meant. Entonces él me miró. Tenía el rostro serio. Dijo, Ahora yo te he perdonado a ti, pero tú quieres condenarla a ella. Entonces, vi el significado. As I come out of the vision, I walked over to her. I said, How do you do? She was drinking. She looked up at me and she said, Oh, hello. I said, Could I sit down? She said, I have company. I said, I don't mean it in that way, lady. I just want to speak to you a minute. She said, Be seated. Cuando salí de la visión, caminé hacia ella, le dije, ¿cómo le va? Ella estaba bebiendo. Levantó la mirada y dijo, Oh, hola. Yo dije, ¿me puedo sentar? Ella dijo, tengo compañía. Le dije, no lo digo de esa manera, señora. Yo solo quiero hablar con usted un minuto. Ella dijo, tomé asiento. And I said, lady, just a few minutes ago, standing there behind that door, I begin to tell her, and as I begin to look, the tears begin to run down her cheeks. Y yo dije, Señor, hace unos minutos, parado allá, detrás de esa puerta, comencé a contarle, y cuando me fijé, lágrimas comenzaron a rodarle por las mejillas. And she told me, I said, lady, you don't mean to do these things. Jesus died, and the judgments of God is held off by His blood. You don't mean to do this. Y ella me dijo, le dije, señora, no es su intención hacer estas cosas.
Jesús murió y los juicios de Dios son detenidos por su sangre. No es su intención hacer esto. And she said, no, sir. She said, my father was a deacon in church. I was raised in a Christian home. My husband and I were charter members and lived a Christian life. Y ella dijo, no, señor. Ella dijo, mi padre era un diácono en la iglesia. Yo fui criada en un hogar cristiano. Mi esposo y yo éramos miembros originales y vivíamos una vida cristiana. She began to tell me after his death, she had two young girls and she went astray. And how the girls had left her and she had thrown her life away and she thought there was no more hope for her. Ella comenzó a contarme. Después de su muerte, ella tenía dos hijas jóvenes. Y ella se descarrió, y cómo las muchachas la habían dejado y ella había arruinado su vida. Y pensaba que ya no había más esperanza para ella. I said, God, be merciful. Those who he has foreknew, he has called. Amen. She said, are you Reverend Branham from there? I said, I am. Pero yo dije, Dios es misericordioso. Aquellos que él antes conoció, él ha llamado. Ella dijo, ¿es usted el reverendo Branham de allá? Dije, lo soy. She said, I'm ashamed of myself to be sitting here like this. She said, do you think there would be a chance for me? Amen. I said, Jesus has his arms stretched out waiting for you to come, lady. Amen. Ella dijo, me avergüenzo de mí misma estar sentada aquí así. Ella dijo, ¿piensa usted que habrá una oportunidad para mí? Yo dije, Jesús tiene sus brazos extendidos, esperando que usted venga, señora. And the other people began to take up. And I said, would you walk out here on this floor with me? She said, I will, sir. Y las otras personas comenzaron a darse cuenta. Y yo dije, ¿pasaría usted aquí conmigo a este piso? Ella dijo, lo haré, señor. I took her by the hand. I said, you're about the age of my mother. Would you kneel there with me on the floor? And there in the floor, we broke up that place that afternoon to an old-fashioned meeting. La tomé de la mano. Le dije, usted es como de la edad de mi madre. ¿Se arrodillaría aquí conmigo en el piso? Y allí, en el piso, deshicimos ese lugar esa tarde, convirtiéndolo en una reunión chapada a la antigua. And God saved that woman by his grace. Amen. She dressed herself and come to the meeting, and as far as I know, living a Christian life tonight. Y Dios salvó a esa mujer por su gracia. Ella se vistió y vino a la reunión. Y hasta donde yo sé, está viviendo una vida cristiana esta noche. Amen. What is it? Oh, God requires perfection. He requires your repentance. He requires your loyalty to him. ¿Qué es? Oh, Dios requiere perfección. Él requiere su arrepentimiento. Él requiere su lealtad a él. But he's looking tonight, no matter how much you sin, how little or how much you are still a sinner and cannot get in no other way but by Jesus Christ, God's all-sufficient sacrifice, and in him you are perfected forever. Pero él está buscando esta noche. No importa cuánto usted haya pecado, qué tan poquito o qué tanto. Usted sigue siendo un pecador y no puede entrar de alguna otra manera sino por Jesucristo, el sacrificio suficiente de Dios, y en Él uno es perfeccionado para siempre. Think of it. It's not nothing you do. It's not new pages you turn. It's not a new life you start. It's a confession of your wrong and God's grace to you. That brings you to perfection, and you are perfected in Jesus Christ. Piénsenlo. No es algo que uno hace. No son páginas nuevas que uno voltea. No es una vida nueva que uno comienza.
Es una confesión de su mal y la gracia de Dios para uno. Eso lo trae a uno a la perfección. Y después usted es perfeccionado en Jesucristo. I trust tonight, friend of mine, while we are here at this great crucial moment now, when decisions must be made, after hearing this story, you might have never heard it before. Confío en esta noche, amigo mío, mientras estamos ahora aquí en este momento crucial, cuando se deben tomar decisiones después de oír esta historia. Puede ser que usted no la haya escuchado antes. But you can't go out one of those doors the same person you come in. You must go out better or worse. Pero usted no puede salir por una de esas puertas la misma persona que entró. Usted tiene que salir mejor o peor. And while we bow our heads just a moment, I want you to think mightily about it. What about your soul tonight? Jesus Christ died for you. Y mientras inclinamos nuestros rostros por un momento, quiero que lo piensen muy bien. ¿Qué de su alma en esta noche? Jesucristo murió por usted. You say, Brother Branham, when I can get quit smoking, when I can quit drinking, when I can straighten this thing up, I'll do it. Oh, it will never be done right. You'll never be able to do it. Ustedes dicen, hermano Branham, cuando yo pueda dejar de fumar, cuando pueda dejar de beber, cuando yo pueda corregir este asunto, yo lo haré. Oh, jamás lo arreglará. Usted nunca podrá hacerlo. Why don't you just come the way you are and by faith go to that stream, thy flowing wound supply, then redeeming love to be your theme and shall be till you die? ¿Por qué no viene tal y como usted está? Y por fe acude a ese raudal que emana de tus llagas. Luego el amor redentivo será su lema y lo será hasta que usted muera. Why take a substitute? Why try to get in by your church? Why try to come in because you quit drinking or quit lying? Come by the way of perfection. For by one sacrifice he has perfected forever those that are sanctified. ¿Por qué tomar un sustituto? ¿Por qué tratar de entrar por su iglesia? ¿Por qué tratar de entrar porque usted ha dejado de beber o dejado de mentir? Entre por la vía de la perfección, porque por un sacrificio, Él ha hecho perfectos para siempre aquellos que han sido santificados. How do I get sanctified? Confess your sins in the presence of the blood of Jesus, and the life that comes from that blood comes back to the worshiper and sanctifies him from the desires of the things of the world. ¿Cómo me santifico? Confiese sus pecados en la presencia de la sangre de Jesús, y la vida que salió de esa sangre vuelve sobre el adorador y lo santifica a él de los deseos de las cosas del mundo. For by that all-sufficient sacrifice he has sanctified us, one spirit we are all baptized into one body. Porque por ese sacrificio suficiente, Él nos santificó, un espíritu. Todos somos bautizados en un cuerpo. Now there's no condemnation to them which are in Christ Jesus. To them that walk not after the flesh, but the Spirit. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. If you're trying to walk by the Spirit and still lusting for the flesh, the sacrifice hasn't been sufficiently applied to you. But the worshiper, once purged, has no more desire of sin. Si usted se está esforzando por caminar conforme al Espíritu y sigue con la lujuria de la carne, el sacrificio no le ha sido aplicado lo suficiente a usted. Pero el adorador, una vez limpio, no tiene más deseo por el pecado. That was Calvary. It isn't a place to sell flowers
or a little place to do this or that. It was a place where God and man were reconciled. Amen. Ese fue el Calvario. No es un lugar para vender flores o un lugarcito para hacer esto o aquello. Fue un lugar donde Dios y el hombre se reconciliaron. It was a place where peace and perfect safety was brought to mankind. Can you go with me tonight, my sinner friend, to Calvary? Fue el lugar donde la paz y la perfecta seguridad le fueron entregadas a la raza humana. ¿Podrá usted acompañarme en esta noche, mi amigo pecador, al Calvario? And by faith apply this blood to your own soul and let the Holy Ghost come and sanctify you by His great sacrifice. Y por fe, aplicar esta sangre a su propia alma y dejar que el Espíritu Santo venga y lo santifique a usted por su gran sacrificio. Amen. Before we pray, would you raise your hand to God and say, be merciful to me, God. I now confess all my sins upon this Good Friday night, and I appreciate the great suffering that Christ did for me. Antes de orar, levantaría usted las manos a Dios y diría, ten misericordia de mí, Dios. Confieso ahora todos mis pecados en esta noche de Viernes Santo, y agradezco todo ese gran sufrimiento que Cristo soportó por mí. I now surrender my own will, my own motives and everything to follow you from this day henceforth. Will you raise your hand and say, remember me, Brother Branham, in prayer? That's the decision of my heart. Ahora yo rindo mi propia voluntad, mis propios motivos y todo para seguirte a ti desde este día en adelante. Podrían levantar la mano diciendo, recuérdeme a mí, hermano Branham, en oración. Esa es la decisión de mi corazón. Is there any this great night, while we wait just a moment, over here on my right hand side? Surely there's one along there. Are you ashamed of your sins? Habrá algunos en esta gran noche, mientras esperamos por un momento. Aquí, a mi lado derecho, seguramente habrá uno por allí. ¿Está usted avergonzado de sus pecados? Are you ashamed of what you've done? The world tonight is looking for heroes. And it has heroes, physically speaking. ¿Está usted avergonzado de lo que ha hecho? El mundo en esta noche está buscando héroes, y tiene héroes, hablando físicamente. One day yonder in Switzerland, when Switzerland was at stake, the little Swiss party had gathered out into the fields to feed and defend their economy. Un día allá en Suiza, cuando Suiza estaba en peligro, el pequeño grupo suizo se había reunido afuera en los campos para defender su economía. The great oncoming army was too great for them. They were all trained, had big spears and shields. The Swiss could do nothing but give up. They were backed up against the mountain. El gran ejército que venía era demasiado grande para ellos. Todos estaban entrenados, tenían grandes lanzas y escudos. Los suizos no podían hacer más que rendirse. Ellos estaban arrinconados contra una montaña. Then there was a hero stepped out. Somebody had to die. And if they lost the battle, they had nothing but old sickle blades and rocks, sticks to fight with. When the oncoming army looked like a brick wall. Pero hubo un héroe que dio un paso al frente. Alguien tenía que morir. Y si ellos perdían la batalla, ellos no tenían más que viejas cuchillas de hoz y piedras, palos con los cuales pelear, siendo que el ejército que venía se veía como una pared de ladrillos. If they were taken, their lovely little wives would be ravished, their young girls would be ravished, their babies would be killed, their heads would be busted, their homes would be gone, everything would be lost. Si eran vencidos, sus hermosas espositas serían violadas, sus jovencitas serían violadas, sus bebés asesinados, sus cabezas reventadas, perderían sus hogares, todo se perdería. Then there was a man whose name is too quickly forgotten, by the name of Arnold von Winkler. He stepped out and said, man of Switzerland,
This day I give my life for Switzerland. Entonces, hubo un hombre cuyo nombre es rápidamente olvidado, llamado Arnold Van Winkelrode. Él dio un paso al frente y dijo, hombres de Suiza, en este día entrego mi vida por Suiza. He said, just over the mountain yonder is a little white home. I've got a wife and three children waiting for me, but they'll never see me again. For this day I give my life for Switzerland. Él dijo, allí al otro lado de la montaña hay una casita blanca. Tengo una esposa y tres niños esperándome, pero ellos nunca me verán más, pues en este día entrego mi vida por Suiza. They said, what will you do, Arnold von Winkelrode? He said, follow me and do the best you can with what you have to do with. Dijeron, ¿qué harás, Arnold von Winkelrode? Él dijo, síganme y hagan lo mejor que puedan con lo que tienen. And he looked over the army until he found the thickest of the spears. Then he stuck up his hands in the air. He ran towards that big brick wall of spears and screaming, make way for liberty. Make way for liberty. Y observó el ejército hasta que encontró el punto más grueso de lanzas. Entonces, con sus manos al aire, él corrió hacia esa gran pared de lanzas como ladrillos y gritó, ¡abran paso a la libertad! ¡Abran paso a la libertad! 100 spears turned to catch his charge. He threw his arms out and grouped them into his own bosom, which pinned him down, and he died on the end of those spears. 100 lanzas se levantaron para recibir su ataque. Él extendió sus brazos, las juntó y las llevó a su propio pecho. Lo traspasaron, y él murió en la punta de esas lanzas. Those Swiss followed him with clubs and sticks. That great display of heroism routed that army till the Swiss beat them out of the land, and they've never had a war from that day since. Esos suizos lo siguieron a él con garrotes y palos. Esa gran muestra de heroísmo dispersó ese ejército hasta que los suizos los vencieron, sacándolos de la tierra. Y ellos nunca han tenido otra guerra desde ese día, desde entonces. Stand up in Switzerland and name the name of Arnold von Winkelrode. You'll see tears run down their cheeks. Why? He saved their land. That was a great hero deed. It's seldom compared with and never exceeded in this earth. Párese en Suiza y diga el nombre de Arnold von Winkelrode. Usted verá lágrimas rodarles por las mejillas. ¿Por qué? Él le salvó su tierra. Fue una gran muestra de heroísmo. Difícilmente hay algo que la iguale y nunca la superará en esta tierra. But oh, it was a little thing to what happened one day. When Adam's race stood, demons marching in from every side. Prophets had failed, law had failed, sacrifice of bulls and lambs had failed, man's nature had failed, everything. Pero, oh, eso fue algo pequeño comparado con lo que sucedió un día, cuando allí estaba la raza de Adán, los demonios marchando contra ella de todos lados, profetas habían fallado, la ley había fallado. El sacrificio de toros y corderos había fallado. La naturaleza del hombre había fallado. Todo. And Adam's little race stood defeated, outnumbered by devils, superstitions, sickness, diseases. Y la pequeña raza de Adán se encontraba derrotada, excedida en número por demonios, supersticiones, enfermedad, dolencias. There was one stepped out in heaven and said, this day I'll die for Adam's race. He came to the earth and was made flesh. He looked right down where the midst of the spears was the darkest. Hubo uno que dio un paso al frente en el cielo y dijo, en este día yo moriré por la raza de Adán. Él vino a la tierra y fue hecho carne. Él miró directamente al punto más oscuro de las lanzas. The very darkest of all man's dreads was death, and he took death into his bosom in on Calvary.
He paid the sacrifice and screamed, "Make a way for liberty." El punto más oscuro de todos los temores del hombre era la muerte. Y él trajo la muerte a su pecho. Y en el Calvario, él pagó el sacrificio y gritó, "Abran paso a la libertad." And he screams to his church, "Take this which I have left you, my blood and my spirit, and fight with all what you've got." Y él le grita a su iglesia, "Tomen esto que yo les he dejado, mi sangre y mi espíritu, y peleen con lo que tienen." We can conquer tonight through that, friend. You can drive the devil from you. Every old enemy that's in your life, it can be drove out by the blood and the Spirit of Christ, and you can stand perfect in His presence. Christ made the way. Nosotros podemos conquistar en esta noche por ese medio, amigo. Usted puede hacer huir al diablo de usted. Todo vil enemigo que haya en su vida puede ser sacado por la sangre y el Espíritu de Cristo. Y usted puede pararse perfecto en su presencia. Cristo abrió el camino. Could you do as much as lift your arm to Him and say, "Forgive me"? God bless you, brother. Someone else, be merciful to me, God. I now confess my wrongs. ¿Pudiera usted tan solo levantar su brazo a Él y decir, "Perdóname"? Dios le bendiga, hermano. Alguien más, sé misericordioso conmigo, Dios. Yo ahora confieso mis errores. Is there some lukewarm church members who go to church every day and maybe try to be as pious as can be, but yet you know that temper and indifference and selfishness, habits, clinging you down till you don't have victory? Habrá algunos miembros de iglesia tibios que van a la iglesia cada día y tal vez se esfuerzan por ser tan piadosos como pueden. Sin embargo, usted sabe que ese temperamento y la indiferencia y el egoísmo, esos hábitos lo tienen atado a tal grado que usted no obtiene la victoria. Would you want to be cleansed by the blood tonight from all of that? For the worshiper, once purged, has no more conscience. ¿Quisiera usted ser limpio por la sangre en esta noche de todo eso? Porque el adorador, una vez limpio, no tiene más conciencia. Would you like to lift your hands, you church member? God bless you, lady. Lift your hands and say, "Brother Branham, remember me in prayer." God bless you, lady. That's right. That's a real thing to do. God bless you back there, sir. ¿Le gustaría levantar la mano, miembro de iglesia? Dios la bendiga, señora. Levanten las manos y digan, "Hermano Branham, recuérdeme a mí en oración." Dios la bendiga, señora. Correcto, eso en verdad, eso verdaderamente es lo que hay que hacer. Dios lo bendiga allá atrás, señor. Someone else lift your hands and say, "Be merciful to me, God. I know I profess Christianity, but I don't live it. I know I don't. And in my heart, I'm really not right with you." Alguien más que levante la mano, diga, "Sé misericordioso conmigo, Dios. Yo sé que profeso cristianismo, pero no lo vivo. Yo sé que no lo vivo y en mi corazón realmente no estoy a cuentas contigo." I want to be one of God's elected. I feel in my heart that I am, but I've never laid aside the weights that this easily beset me. And I want to lay them aside tonight, and by God's grace I'll do it. Pray for me. Would you raise your hand? God bless you, lady. Yo quiero ser uno de los elegidos de Dios. Siento en mi corazón que lo soy, pero yo nunca me he despojado de todo peso que fácilmente me asedia. Y yo quiero despojarme de ellos en esta noche. Y por la gracia de Dios lo haré. Ore por mí. ¿Levantaría usted la mano? Dios la bendiga, señora. Someone else, just as we were waiting. While we're waiting quietly, everyone now with your heads bowed in prayer, softly hum this now. ¿Alguien más? Solo un poco. Estamos esperando. Mientras esperamos en silencio, todos ahora, con sus rostros inclinados en oración, suavemente tararé en esto ahora. Hay una fuente sin igual.
sangre de Manuel. Y queda puro en su y en se sumer en él. Won't you think it over just now? Don't try to wash it off. Christ is on your hand. Pilate tried it this morning along about 6 o'clock. But his hands are still bloody, guilty bloody. You know what happened to him? ¿Podría usted considerarlo en estos momentos? No intente lavarse eso. Cristo está en su mano. Pilato lo intentó esta mañana como a las 6, pero sus manos aún siguen ensangrentadas, sangrientas por la culpa. Ustedes saben lo que le sucedió a él. He went up in Switzerland many years later, lost his mind, plunged himself to death in a pool of water. Viajó a Suiza muchos años después, perdió la mente, se lanzó a la muerte en una piscina de agua. This morning in Switzerland, hundreds of people come to watch the scene. Blue water boils up the bottom of that big hole of water. They do it every year. It's an old legend, they say, that God refused water to cleanse his hands. Esta mañana, en Suiza, cientos de personas vienen a observar la escena. Agua azul brota del fondo de ese gran pozo de agua. Lo hacen cada año. Es una vieja leyenda, dicen, que Dios rechazó el agua para lavarse las manos. Brother, no matter how many times you're baptized, whatever you try to do, nothing will cleanse your hands but the blood of Christ. God refused it. Hermano, no importa cuántas veces usted se ha bautizado, lo que usted intente hacer, nada limpiará sus manos sino la sangre de Cristo. Dios rechazó eso. Then the blue water after 2,000 years nearly still boil up. God refuses it. Your self-righteousness cannot cleanse your sins. Nothing but the blood of Jesus. Think of it now. We're going to pray just a moment. Y el agua azul, después de casi 2,000 años, aún sigue hirviendo. Dios la rechaza. Su justicia propia no puede limpiar sus pecados. Nada, solamente la sangre de Jesús. Piénsenlo ahora. Vamos a orar por un momento. I wonder if I could ask something tonight. When he stood there at Pilate's judgment hall this morning and said, if my kingdom was of this world, I could speak to my Father and straightway he'd send me 12 legions of angels. When one of them could destroy the world. Me pregunto si puedo pedir algo en esta noche. Cuando él se paró allí en el pretorio de Pilato esta mañana y dijo, si mi reino fuera de este mundo, yo pudiera hablarle a mi Padre, e inmediatamente él enviaría 12 legiones de ángeles cuando uno de ellos pudiera destruir el mundo. I'd speak to him and 12 legions of angels would be right at my disposal. He could have done it. But he stood there meek and humble to take your death and take your sins. Yo le hablaría a él y 12 legiones de ángeles estarían directamente bajo mi mando. Él pudo haberlo hecho, pero él se paró allí, manso y humilde, para tomar la muerte suya y llevar sus pecados. Will you be grateful enough for that sacrifice tonight, you who are needy of it and needy of God's blessings? Would you stand to your feet for this prayer? ¿Estarán ustedes lo suficientemente agradecidos por ese sacrificio esta noche? Ustedes, los necesitados de él y necesitados de las bendiciones de Dios, ¿se pondrían de pie para esta oración? Just stand up to your feet, you who want to be delivered in this prayer, saying, God, be merciful to me. I'm guilty. I've done things wrong. And I now want to accept my pardoning through Christ Jesus. Solo pónganse de pie, ustedes que quieren ser recordados en esta oración, diciendo, Dios, sé misericordioso conmigo, soy culpable,
He hecho cosas malas y ahora yo quiero recibir mi perdón por medio de Cristo Jesús. Will you come to your feet just at this time? God bless you, young lady. That's a courage. Just remain standing there. ¿Se pondrían ustedes de pie en este momento? Dios la bendiga, jovencita. Eso es valor. Manténganse allí de pie. Do you mean to tell me you raise your hand and then not sincere enough to stand to your feet? What good has the gospel ever done to you? Oh, such playing with church, playing with God. ¿Me quieren decir que levantaron la mano y luego no tienen la suficiente sinceridad para ponerse de pie? ¿De qué les ha servido el Evangelio a ustedes? Oh, jugar así con la iglesia, jugando con Dios. The hour is soon at hand. One of these days an atomic bomb will strike around here somewhere in one of these big powder plants. There will not be one split second to think it over. It'll be too late then, and maybe before next Easter, or even this Easter. La hora está a la mano. Un día de estos una bomba atómica caerá por aquí en algún lugar, en una de estas grandes plantas de pólvora. No habrá ni la milésima de un segundo para pensarlo. Será demasiado tarde entonces. Y tal vez antes de la próxima Pascua, o aún de esta Pascua. Won't you stand now? Say, God be merciful to me, a sinner. And I accept Christ by the offering himself as a propitiation for my sins. And by his grace and his grace alone, I hide in the presence of God. ¿Por qué no se pone de pie ahora? Dice, Dios ten misericordia de mí, pecador. Yo acepto a Cristo ahora, pues Él se ofreció como expiación por mis pecados. Y por su gracia, y solamente su gracia, yo habito en la presencia de Dios. Will you confess your wrong? He that will hide his sin shall not prosper. He that confesses sin has mercy. Up to you. He's watching. ¿Confesarán ustedes su error? Aquel que encubre sus pecados no prosperará. El que confiesa su pecado recibe misericordia. Eso depende de usted. Él está mirando. Now, blessed Lord, in the appropriated number tonight stands three penitent souls. One man and two women. As I am thinking, Lord, of Calvary, when one on one side said, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ahora nuestro bendito Señor, en el número apropiado esta noche están paradas tres almas penitentes, un hombre y dos mujeres. Estoy pensando, Señor, en el Calvario, cuando uno a un lado dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. The other one said, if thou be, let us see a miracle. Take us off the cross and save yourself. And the other said, God be merciful to me. El otro dijo, si tú eres, veamos un milagro. Bájanos de la cruz y sálvate a ti mismo. Y el otro dijo, Dios, ten misericordia de mí. And your head swung to its right side and said, today shalt thou be with me in paradise. But you were quiet to the other one, because there was no repentance. Y tu rostro giró a su derecha y dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero guardaste silencio con el otro, porque no había arrepentimiento. Father God, I pray that these, maybe I trust that they are the only three in the building that feels that they do need to confess their wrongs, but that they have come the all-sufficient way of the way of the cross. Forgive them, Lord, and bless them. Y Padre Dios, oro que estos tal vez... Confiaré que solo sean los tres en el edificio que sienten que tienen que confesar sus errores, pues han venido por la vía toda suficiente, por la vía de la cruz. Perdónalos, Señor, y bendícelos. They are standing here tonight, as you stood for them in Pilate's judgment hall, as you stood for them between the heavens and earth. When the sun went down and the moon would not give its light and the veil of the temple was rent from top to bottom. Ellos se han parado aquí esta noche, como tú te paraste por ellos en el pretorio de Pilato.
como tú te paraste por ellos entre los cielos y la tierra, cuando el sol se puso y la luna no dio su luz, y el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo. I pray, God, that you'll bless them and give them of thy mercies and cleanse them with thy blood and baptize them by your sanctifying power into the body of your own Son, Christ Jesus. Then they are preserved for our time and eternity. Yo oro, Dios, que tú los bendigas, y les des de tus misericordias, y los limpies con tu sangre, y bautízalos con tu poder santificador en el cuerpo de tu propio Hijo, Cristo Jesús. Entonces serán guardados por el tiempo y la eternidad. Amen. Bless the others who feel that they are all right, that they have already met this and did so. I pray this blessing to them in Christ's name. Amen. Bendice a los otros que sienten que están bien, que conocen de esto y lo han hecho. Oro pidiendo esta bendición para ellos en el nombre de Cristo. Amén. God bless you, and you who are standing close to those who raised up, reach over and shake their hands, somebody, and say, the Lord bless you. That's right. As the hand of fellowship. Dios los bendiga. Y ustedes que están parados cerca de aquellos que se levantaron, extiéndanse y denles la mano a alguien y digan, el Señor le bendiga. Así es, la mano de compañerismo. We are now just a little late in our services. How many love the Lord Jesus? Raise your hand. Amen. Amen. I wonder, in silence now, or just quiet as we could, in commemoration of Him who is omnipresent, that's here tonight, if we could softly sing. Ahora nos hemos retrasado un poco en nuestros servicios. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? Levanten la mano. Me pregunto, ahora en silencio, o tan quietos como podamos, conmemorándolo a Él quien es omnipresente, que está aquí esta noche, si pudiéramos cantar suavemente. It was down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Amen. There to my heart when you met the requirement, laid your hands upon Him. Fue allá en la cruz donde murió mi Salvador. Allá donde clamé por limpieza del pecado. Allá a mi corazón cuando usted cumplió el requisito. Le puso encima las manos. There to my heart was the blood applied. Oh, glory to His name. Let us sing softly now as we bow our heads to Him. Allá a mi corazón fue aplicada la sangre. Oh, gloria a su nombre. Vamos a cantar ahora suavemente mientras inclinamos nuestros rostros a Él. Allá en la cruz donde murió mi Salvador. Allá donde clamé por limpieza del pecado. Allá a mi corazón fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Precioso nombre. Gloria a su precioso nombre. Allá a mi corazón fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. Now quietly with your heads bound, you who are saved, say, oh, raise up your hand now. Ahora en silencio con sus rostros inclinados. Ustedes que son salvos, digan, oh, levanten ahora la mano. Oh, fuente preciosa, que me salva. Qué gozo me da haber entrado. Si Jesús me salva y limpia. Gloria a su nombre.
precioso. Gloria a su nombre precioso. Ya a mi corazón fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. Now with your hands down, your heads bowed. Ahora con las manos abajo, sus rostros inclinados. I just thought someone called a few moments ago and said someone want to be remembered tonight in prayer for their body. They couldn't get back to the meeting for Sunday night for the great healing service. Would you stand to your feet, you who want to be remembered in that prayer just now? Acabo de recordar. Alguien llamó hace unos momentos y dijo que alguien quería ser recordado esta noche en oración por su cuerpo. No pudieron regresar para la reunión del domingo en la noche, para el gran servicio de sanidad. ¿Se pondrían de pie ustedes los que quieren ser recordados en esa oración ahora mismo? Mi corazón fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. Ahora con sus rostros inclinados. He was wounded for your transgressions, bruised for your iniquity. The chastisement of your peace was upon him, and with his stripes you were healed. Él herido fue por sus rebeliones, molido por sus pecados. El castigo de su paz fue sobre él, y por su llaga usted fue curado. Gloria a su nombre. Now, blessed Father, as we humbly approach the cross just now, where grace and mercy found me, there the bright and morning star sheds its gleams around me. Ahora, bendito Padre, mientras nos acercamos humildemente a la cruz en estos momentos, donde la gracia y la misericordia me encontraron, allí la estrella brillante de la mañana derrama sus rayos a mi alrededor. These sick are standing in your presence. They are believing just now that by faith they look at that stripe back yonder. And by his stripes we were healed. Estos enfermos están de pie en tu presencia. Ellos están creyendo ahora mismo, siendo que por fe ellos están mirando esa espalda herida allá, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Most holy Father, we come confessing our faith, believing that you heal our sick bodies through the great vicarious suffering of the Lord Jesus. Santísimo Padre, venimos confesando nuestra fe, creyendo que tú sanas nuestros cuerpos enfermos por medio de ese gran sufrimiento vicario del Señor Jesús. And we offer for this people who is standing a prayer of faith that you promised would save the sick. Amen. And we together as a unit of your believers tonight. Y ofrecemos una oración de fe por estas personas de pie, la cual tú prometiste que salvaría al enfermo, y nosotros, juntos, como una unidad de tus creyentes en esta noche. You said wherever two or three are gathered, I'll be in their midst. And we ask mercy for them, that thy grace may now touch their innermost soul. That something will anchor way down deep. Tú dijiste donde están dos o tres congregados, allí estoy yo en medio de ellos. Y nosotros pedimos misericordia por ellos, que tu gracia toque ahora la parte más interna de sus almas, que algo se ancle allí bien adentro. That they'll know that Christ is here and has spoke to them, saying, child of mine,
I took your sickness yonder at Calvary. Que ellos sepan que Cristo está aquí y les ha hablado a ellos diciendo, Hijo mío, he llevado tu enfermedad ya en el Calvario. Now just cast all your cares on me, for I care for you. And may they be healed ever with hope. For we ask it in Jesus' name. Amen. Ahora solo arroja tus cargas sobre mí, pues yo cuido de ti. Que ellos sean sanados, todo su ser, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. And as they sit down now, someone close to them, lay your hands upon them, somebody that was praying for them. The Bible said, they shall lay their hands on the sick, they shall recover. The Lord bless. Y ahora mientras se sientan, alguien cerca de ellos ponga las manos sobre ellos, alguien que estaba orando por ellos. La Biblia dice, sobre los enfermos pondrán sus manos, ellos sanarán. El Señor los bendiga. If I'm not mistaken, am I not looking at the man that was healed here a couple of days ago or a couple of Sundays ago that was deaf or something in the ears? I see you enjoying the meeting tonight. You hear me all right now? That's good, wonderful. Si no me equivoco, estaré mirando al hombre que fue sano aquí hace un par de días o hace algunos domingos, que estaba sordo o algo de los oídos. Lo veo disfrutando la reunión esta noche. ¿Me está escuchando bien ahora? ¡Qué bien! ¡Maravilloso! Just stand up to your feet just a moment. How many remembers him being here? Amen. He passed through the prayer line, brought him back up to the platform, and the Lord healed him and made him well. Solo póngase de pie por un momento. ¿Cuántos recuerdan que él estuvo aquí? Y él pasó por la línea de oración, lo traje de nuevo a la plataforma, y el Señor lo sanó y le dio la salud. Amen. Blessed be the Lord. Thank you, brother, for your testimony. It could be through the dozens. But isn't he wonderful? Bendito sea el Señor. Gracias, hermano, por su testimonio. Podrían ser docenas, pero ¿no es él maravilloso? Now, we want to see you tomorrow night early, and then Sunday morning early, Sunday afternoon, and if you can, get back for the healing service Sunday night. Until we meet, may we stand and sing our dismissing song, Take the Name of Jesus with you. Ahora queremos verlos mañana en la noche, temprano. Y luego el domingo en la mañana, temprano. El domingo en la tarde. Y si pueden, regresen para el servicio de sanidad el domingo en la noche. Hasta que nos veamos, por favor pongámonos de pie y entonemos el canto de despedida de Jesús el nombre invoca. Que Jesús el nombre invoca, búscale con vivo afán, dulce hará tu amarga. De la vuelta y estreche la mano de alguien. Tus pesares cesarán, suave luz. De la vuelta y estreche la mano de alguien. Manantial, esperanza, fe y amor. Suave luz, oh, cuán dulce es Jesús, el Salvador. Ahora miren hacia acá. Inclinados a su nombre, caer postrados a sus pies, le coronaremos Rey de Reyes al terminar nuestra jornada. Suave luz, manantial, esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús, es Jesús. Oh.
the Neville Choir Quartet broadcast in the morning, WLRP at 9 o'clock, and Brother Stricker's come at 9:45 Sunday morning. We're just making a tape for him this afternoon on the resurrection. Ahora no olviden el coro Neville, el cuarteto, la transmisión radial en la mañana del cuarteto, WLRP, a las 9, y la del hermano Stricker a las 9:45, el domingo en la mañana. Estaba haciendo una cinta para él esta tarde acerca de la resurrección. And now, until we meet again, the Lord's blessings be with you as we bow our heads. And I'm going to ask my good friend and brother, Brother Palmer, from Macon, Georgia, if he will dismiss this audience in a word of prayer while we pray. Brother Palmer. Y ahora, hasta que nos veamos de nuevo, las bendiciones del Señor los acompañen mientras inclinamos nuestros rostros. Y voy a pedirle a mi buen amigo y hermano, el hermano Palmer de Macon, Georgia, si puede despedir esta audiencia en oración mientras oramos. Hermano Palmer.